Este niño dice que se llame Fasula y que tiene 12 años. Ha perdido todos los dedos de una mano y parte de una pierna como consecuencia de una mina. Se encuentra en el hospital de Kandahar, en el sur de Afganistán. Allí solo se ven muñones y más muñones. Las camas del hospital Mirwais, en Kandahar, en el sur de Afganistán, están llenas con personas heridas de bala o como consecuencia de ataques explosivos lanzados en la carretera. Este es el resultado del incremento de los combates durante los últimos meses. Desde que en mayo las tropas internacionales anunciaron que llevarían a cabo una gran ofensiva en Kandahar, los talibán empezaron a sembrar de minas los caminos y a asesinar a todo aquel que tuviera relación con el gobierno afgano o con extranjeros. En los tres últimos meses, 386 personas han resultado heridas por artefactos explosivos y 389 de bala. Uno de los responsables de enfermería del hospital de Kandahar, que prefiere mantener el anonimato, explica que antes atendían a unas 5 personas a la semana por esta razón. Ahora la media es de 20. Los talibán siempre utilizan la misma táctica para asesinar. Disparan a bocajarro desde una motocicleta. Eso ha generado una auténtica psicosis. Incluso mi conductor se cubre la cabeza para que no le identifiquen cuando saco la cámara para filmar en la calle. Teme que le vean con una extranjera. En una ciudad como Kandahar, donde centenares de personas se mueven en motocicleta y es normal cubrirse la cabeza para protegerse del sol, es casi misión imposible identificar a los asesinos.